Bienvenido a esta transmisión de Onda Uned, en la cual estamos, este, pues eh, participando y siendo, este, parte de una discusión muy importante para el futuro de nuestro país y es precisamente el de la salud eh, mental en Costa Rica en tiempos de pandemia, un momento en el que realmente todo ha cambiado y justamente donde es eh, muy necesario que discutamos estos temas tan importantes para la población costarricense, así que iniciamos así este conversatorio sobre la salud mental en Costa Rica, realidades, acciones y desafíos en tiempos de pandemia. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a esta actividad. Vamos a dar algunas indicaciones antes de iniciar el evento. La primera está relacionada con eh, la posibilidad de que tengamos algún contratiempo eh, por la conexión a Internet y en ese sentido les vamos a pedir refrescar el enlace y así la emisión se les va a volver a cargar. Eh, lo segundo es que estos webinarios van a estar eh, siendo grabados y van a estar disponibles eh, para que ustedes puedan retomarlos, compartirlos en la página del SET, en la página de la revista y en nuestro Facebook. Y durante la presentación podrán también trasladar sus consultas para que podamos verlas posteriormente. Entonces, bueno, iniciemos. Desde la universidad está la distancia, el sistema de estudios de posgrado y la revista Postgrado y Sociedad. Les damos la más cordial bienvenida a la cuarta serie de conferencias virtuales. En esta oportunidad la hemos dedicado a el tema de la salud mental en Costa Rica: realidades, acciones y desafíos en tiempos de pandemia. Les quiero comentar que Postgrado y Sociedad es la revista digital semestral del Sistema de Estudios de Posgrado de nuestra universidad. Para construir y amplificar colectivamente el conocimiento, no solamente trabajamos con artículos científicos, sino que también desarrollamos actividades con personas expertas en temas específicos de actualidad e impacto en el entorno académico, científico y social a nivel nacional e internacional, propiciando la reflexión y promoción del intercambio entre especialistas, estudiantes y comunidad nacional e internacional a través de redes y comunidades académicas. Se suma a esto además la declaratoria del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, del año 2020, que ha declarado este año como el año de las universidades públicas por la salud mental y la coyuntura, por supuesto, eh, a nivel mundial de la COVID-19. Este tema es fundamental porque, de alguna manera, nosotros hemos venido escuchando una serie de informaciones, discusiones que están relacionadas con la salud. Sin embargo, si consideramos la salud como eh, un, un elemento integral, creo que es fundamental también hablar de salud mental. Creo que algunos de nosotros hemos visto en nuestra cotidianidad, diferentes cambios, eh, diferentes ajustes que hemos tenido que realizar, eh, y si no, en nuestra familia cercana, conocidos. Entonces es importante hablar sobre todo lo que se está presentando ante esta situación y también algunas acciones que podríamos realizar. Para cumplir con esta tarea, el día de hoy continuamos con la serie de conferencias virtuales, mensuales que ha estado realizando la revista. Eh, y en este caso vamos a trabajar el tema de la salud mental en Costa Rica desde los aportes de cuatro especialistas en el tema. En este primer día contaremos con la participación del máster Don Óscar Valverde, presidente del Colegio Profesional en Psicología eh, de Costa Rica y la doctora Daniela Carvajal Rilloni, jefa de la clínica adolescente del Hospital Nacional de Niños. Mañana vamos a continuar con eh, esta actividad teniendo también el aporte de la máster Karina Jiménez García, ella es psicóloga del Departamento Psicotrauma del Hospital Nacional Psiquiátrico y la doctora Priscila Barrientos, coordinadora del programa de Gerontología, el programa de la persona adulta mayor de la Universidad de Estatal a Distancia y cerraremos con las, con las palabras de nuestra directora de la revista Postgrado y Sociedad, eh, María Marta Durán Rodríguez. Eh, vamos a pasar con el primer expositor de una vez para arrancar ya con con esta propuesta y, 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 y quiero comentarles un poquito del, del currículum de don Oscar. Él es el actual presidente del Colegio Profes de Profesionales en Psicología de Costa Rica, licenciado en Psicología y máster en Estudios eh, en Psicología Grupal. Ha sido consultor para diversas instituciones gubernamentales. Eh, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales en áreas referidas a derechos humanos, género, sexualidad, políticas públicas, infancia, adolescencia, juventud y salud, entre muchos otros temas. También ha ejercido como psicoterapeuta, docente en educación superior eh, y ha realizado investigación, evaluación, monitoreo, asesoría y dirección de proyectos. Es autor y coautor de diferentes artículos, reportes, eh, planes de, 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 de evaluación, eh, textos, consultas, guías metodológicas. En fin, eh, es una persona que tiene una, una gran experiencia en el tema que, que hoy nos convoca eh, y no dudo que podría aportar aportarnos muchísimo a esta discusión. Eh, sin más preámbulo, los dejo con las palabras de Don Oscar. Adelante. Buenas eh, tardes, bueno, buenas noches, casi, ¿verdad? Eh, en primera instancia, quisiera agradecer en nombre del Colegio de Profesionales en Psicología, pues la invitación que nos hace la Universidad Nacional a Distancia, eh, el Sistema de Estudios de Postgrado y, y particularmente la revista Postgrado y Sociedad. Realmente creemos que el esfuerzo que ustedes eh, desarrollan con, con, con esta iniciativa eh, de alguna forma complementa esfuerzos que hemos venido desarrollando por posicionar la importancia de la salud mental en la respuesta a la emergencia, en la gestión de la emergencia. Tal como decía Wendy en la eh, intervención, la salud integral debe entenderse como eso. Y aunque efectivamente... Eh, la pandemia nos ha obligado a priorizar eh, los recursos institucionales o de la respuesta al país en la preservación de la vida y la, y, la, y la salud de las personas, la salud física. La salud mental es algo que no podemos perder de vista porque, efectivamente, tal como lo ha venido señalando incluso eh, la, la OMS, es, se empieza a hablar de la cuarta ola pandémica, eh, haciendo referencia a las secuelas o a los efectos que podría tener la salud mental, digamos, eh, a partir de lo que estamos viviendo en esta crisis. Me parece que todavía no está compartiendo la, la presentación, entonces quisiera como pedir si, si me hacen el favor de presentarla. Ok, ahora sí. Eh, quisiera plantearles eh, en primera instancia que lo que voy a tratar de hacer ahora es hacer algunas reflexiones generales sobre lo que la... La pandemia ha significado para la salud mental, ¿verdad? Pero en este sentido es importante señalar que eh, como cualquier crisis, y es parte de la, de la postura que les traigo eh, el día de hoy, eh, en cualquier crisis lo que hacen es que se exacerban algunas situaciones antecedentes. Y en ese sentido, primero tendríamos que ver cómo está o cómo ha estado la salud mental en Costa Rica, cuáles situaciones nos pueden eh, dar cuenta de cómo es que se ha atendido la salud mental en Costa Rica para luego entender cómo la pandemia efectivamente viene a impactar precisamente esa condición preexistente eh, que refería a la salud mental. Y finalmente terminar eh, planteando algunos desafíos eh, generales también que tienen que ver con la salud mental en Costa Rica. Por favor, la siguiente. Eh, plantearles en primera instancia que eh, en Costa Rica, digamos, la salud mental... Es un fenómeno de reciente, digamos, interés político. Por favor, la siguiente. Hay, hay varios, varias eh, anotaciones en la, en la transparencia que nos dan cuenta de algunos elementos que están vinculados a cómo en Costa Rica eh, hemos vivido un proceso evolutivo en el cual la salud mental venía de ser algo que estaba relativamente invisible en materia de política pública, en salud para tener un, un incipiente reconocimiento, eh, digamos, como parte de las cuestiones de derechos humanos y desarrollo del país. De hecho, la primera política en salud mental que el país tiene, eh, quiero decir explícitamente, porque no tener una política también es una política, ¿verdad? Pero la primera política pública explícita que tenemos en el país se aprueba en el 2012 eh, y eso nos da cuenta de que efectivamente es como el primer momento. En el que Costa Rica, de materia abierta, clara y explícita, se le presta atención desde una perspectiva de política pública a la atención de la salud mental. Y esa es la política que ahorita tenemos vigente, que de hecho está culmin estaría culminándose por lo menos en periodo al 2021. Sin embargo, ustedes podrán recordar que en el 2018 la Contraloría General de la República hizo un informe acerca de la ejecución de esta política de salud mental. Y básicamente lo que dijo es que teníamos una pobre ejecución. Es decir, teníamos una política, que es la primera política, y eso definitivamente es un hito histórico en materia de política pública en salud, pero que de alguna manera la implementación de la política nos había dado algunos problemas. Y efectivamente, al 2018, que fue cuando se hizo, si ustedes se dan cuenta, el informe es casi hacia el final de la, de la ejecución de la política teníamos una ejecución que no sobrepasaba el 25% de las acciones. Y esto de alguna forma nos habla de que si bien hemos ido evolucionando en el reconocimiento de la salud mental como un aspecto de absoluto interés en materia de derechos humanos y de desarrollo del país y de salud pública, aún todavía tenemos grandes desafíos institucionales de articulación y de gestión para poder ejecutar precisamente lo que nos propusimos en esa política. Adicionalmente, es importante señalar que esto no somos muy diferentes a lo que ha, está pasando en el mundo, digamos, pero la inversión en salud mental no refleja los análisis de la evolución de la carga de enfermedad y del perfil epidemiológico en salud que eh, Costa Rica tiene actualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente en Costa Rica hemos venido eh, haciendo una inversión que está muy vinculada a la salud de alguna forma eh, biológica, ¿verdad? O sea está muy concentrada en la salud física de las personas. Sin embargo, los análisis de la carga de enfermedad de los últimos 10 años vienen reflejándonos que cada vez más los años perdidos por incapacidad o por muerte están mucho más concentrados en elementos vinculados a lo psicosocial y no necesariamente enfermedades transmisibles, por ejemplo como fue en el pasado. Sin embargo, si bien estos análisis nos muestran esta nueva realidad epidemiológica en el país, en la cual obra, obviamente cobra una especial relevancia a la salud mental, la inversión en salud no ha venido reflejándose como la inversión necesaria que debería responder a este perfil epidemiológico. De hecho, eh, la OMS plantea que los países no deberían invertir menos del 10%. Sin embargo, los, los análisis globales no existen que yo conozca un análisis nacional, no superan el 2% de la inversión en salud en, en, en términos globales en el mundo. Lo cual quiere decir que efectivamente eh, los países no hemos logrado, digamos, cómo generar una estructura presupuestaria de gasto y de inversión que refleje precisamente estos cambios epidemiológicos que hemos visto en los últimos años. Cuando yo hablo de, la, de, de aspectos vinculados a la salud mental, estamos hablando obviamente de temas vinculados a la ansiedad, temas vinculados a la depresión, todo el tema que nos preocupa en términos de suicidio, de tentativa de suicidio, suicidio. Hablo de tentativa de suicidio porque aunque la tentativa de suicidio eh, no necesariamente llega a ser un suicidio consumado, igualmente representa una presión en los servicios de salud porque muchas de esas tentativas pueden generar secuelas o anticipar nuevos intentos suicidios, suicidas que sí podrían llegar a su culminación. De igual forma, encontramos elementos vinculados, por ejemplo, a temas de violencia que igualmente serían parte de esta, eh, digamos, un, de esta perspectiva psicosocial de la salud. Y sin embargo, estamos teniendo serios problemas en esta, en esta inversión, ¿verdad? Además, y esto es importante decirlo, y, y es importante decirlo en la perspectiva de la salud mental, en el país de por sí existe una creciente desigualdad que todos conocemos, ¿verdad?, eh, que ha hecho incluso que cada vez más haya una brecha mucho mayor entre clases socioeconómicas y que además vayan creciendo los grupos poblacionales más vulnerabilizados por condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y junto a este proceso de desigualdad, hemos empezado a observar cómo se empieza a debilitar el tejido social y empieza a generarse polarizaciones que son preocupantes en la población. Son preocupantes porque podrían ser un caldo de cultivo para aspectos vinculados fundamentalmente a violencia social y otras manifestaciones que obviamente tienen un impacto en la salud mental. Y finalmente quisiera hacer señalamiento de que dentro de toda esta perspectiva contextual existen grupos de población que están tremendamente vulnerabilizados eh, y quienes de alguna forma sufren mayores brechas en general de ejercicio de derechos, pero dentro de esta lógica de ejercicio de derechos también sufren las brechas de acceso a servicios de salud en general y, por tanto, también a servicios de salud mental. Y en este sentido, obviamente, lo que estamos es frente a, la, a una situación en la que posibilidades de, de un plan de seguridad Y esas condiciones son comunes extend todavía no está hablando de una situación que se da, por la pandemia, sino que son las condiciones precisamente las que nos encuentra la pandemia. Y ahora sí, por la gente, ¿qué pasa con la pandemia? Bueno, la pandemia es una crisis, ¿verdad? Como cualquier crisis de lo que nos, nos, nos plantea, por favor, si ¿sí pueden pasar a la siguiente, eh, lo que nos plantea es una, una ruptura, un rebasamiento de los recursos. Es un momento en donde eh, se, se rompen distintas situaciones que estaban, digamos, en un supuesto equilibrio, por favor, la siguiente, y eh, empiezan a generarse, digamos, o sobrepasar a las personas en una serie de elementos que empiezan a plantear ciertos desafíos particulares y que se empiezan a expresar, digamos, en situaciones que la gente empieza a vivir, particularmente en salud mental. Por favor, la siguiente. En ese sentido, digamos, es importante como tener claro el panorama eh, en, en cuanto a cómo es que esta eh, situación del COVID ha venido a impactar la salud mental. No pretendo ser exhaustivo, ¿verdad? Es imposible. Eh, comprenderán que un fenómeno como esto. es un fenómeno absolutamente complejo, ¿verdad? Multifactorial, pero sí quisiera hacer señalamiento de algunos elementos que es importante reflexionar. En primer lugar, plantear que el, la pandemia como tal podría entenderse como una situación traumática es traumática porque efectivamente, primero, representa un hito histórico que además establece dinámicas que engloban y determinan la realidad del país. Y cuando hablo de la realidad del país, estoy hablando de la realidad del país, estoy hablando de la realidad económica del país, estoy hablando de la realidad, digamos, de la política pública en salud del país, de los servicios, de qué es lo que hacemos o no hacemos en el país y por tanto también engloba y determina la realidad de todas las personas. Y es una situación que llega que llega sin esperarse y que además sobrepasa todo lo que para nosotros eh, podría considerarse una preparación. De hecho, uno escucha muchísimo a la gente decir no estábamos preparados. Claro, no estábamos preparados y eso precisamente establece una situación que nos rebasa. Por favor, la siguiente. Además, adicionalmente, esta, esta situación de alguna forma afecta de una u otra manera a todas las personas. O sea, yo no podría decir que eh, la pandemia... A, a algunas personas no las ha afectado. Pero por supuesto que tendríamos que señalar que existen diferencias y cuando hablábamos de las desigualdades, precisamente lo que estamos haciendo eh, señalamiento es que dentro de esta lógica de desigualdades, esta afectación que esta situación traumática genera obviamente va a ser diferencial y va a afectar a unos de una manera y a otros de otra. E incluso las afectaciones en algunos grupos van a ser mucho más profundas mucho más intensas y eso va a tener un impacto también diferenciado en esas personas. Lo que sí es muy importante señalar en términos de salud mental, ¿verdad? Es que es muy importante contextualizar y despatologizar lo que estamos viviendo como población en materia de salud mental. ¿Por qué? Porque precisamente esta situación traumática va a generar emociones, sensaciones, vivencias, experiencias, pensamientos, reacciones o comportamientos que no pueden ser entendidos. Eh, como una psicopatología, sino precisamente como una reacción a una situación amenazante y traumática. Es decir, hay una simple reacción que se expresa en múltiples formas, no solamente de manera, eh, digamos, psicológica, sino también fisiológica, incluso, que está vinculado precisamente a la amenaza que representa la situación que estamos viviendo. Veamos algunos elementos. Por favor, la siguiente. En primera instancia, lo que podemos observar es que la pandemia viene y establece un elemento que es la enfermedad y la muerte como la principal amenaza, ¿verdad? Y hablábamos fuera de, fuera de micrófonos eh, que efectivamente estamos en una condición de supervivencia. Claro, ¿por qué? Porque el COVID-19 lo que nos representa es la amenaza de enfermarnos o de morir, de morir nosotros o de morir otros. Y obviamente esta es una de las dimensiones más amenazantes que esta pandemia nos establece. Siguiente, por favor. Adicionalmente, vamos a encontrarnos aspectos vinculados a la incertidumbre, ¿verdad? Precisamente una situación que no controlamos, porque no la controlamos, no la pedimos, no estamos preparados para esto, empieza a establecer una serie de elementos que nosotros no sabemos cómo van a funcionar y la incertidumbre se instala prácticamente como el estado cotidiano en el que vivimos todos. Tenemos incertidumbre laboral, ¿verdad? Mucha gente fue suspendida en sus empleos, mucha gente fue despedida o sigue siéndolo. Eso significa que establece una, una situación de incertidumbre económica. No tenemos claro qué va a pasar con la economía mundial, siquiera menos la economía del país. Y en muchos casos tampoco tenemos claro qué va a pasar con nuestra propia economía familiar o personal. Y por supuesto una incertidumbre sanitaria, que si logramos bajar la curva, que si no lo logramos bajar, que si estas medidas son las correctas o no, que si abrimos o cerramos. Eh, todos esos elementos nos hacen estar en una situación permanente de alerta y preocupación. Hay cambios profundos, repentinos e inesperados. Pues nadie se esperaba que alguna vez en Costa Rica viviéramos una situación de encerramiento. Digamos, una feo decirlo, pero efectivamente es la, la sensación que tenemos en las que autoridades gubernamentales nos dicen, miren, mejor quédense en casa, ¿verdad? Eh, no pueden sacar a circular su vehículo. Eh, de repente todos vamos a teletrabajo, lo que es teletrabajable. Eh, de repente tenemos a los hijos en casa además a, viviendo digamos su educación y nosotros enfrentados a ese desafío todos esos son cambios tremendamente profundos son repentinos y son inesperados y eso obviamente tiene un impacto el confinamiento la distancia física y el aislamiento es algo que nos impacta profundamente porque igual rompe nuestra cotidianidad, rompe la lógica en la que nos movemos, incluso la distancia física tan necesaria para prevenir la transmisión del virus, de alguna forma se antepone a nuestras necesidades afectivas de cercanía y contacto físico, y en muchos casos las personas que por lo menos viven solas, viven, viven solas o viven poco atendidas, y yo creo que por ahí, eh, las, eh, la, la colega que va a hablar sobre personas adultas mayores, porque es algo que hemos observado, de repente no es que necesariamente vivan solas, pero en una dinámica familiar en la que poco, digamos, eh, prestan atención a sus necesidades, viven igualmente esta situación como una situación de aislamiento. El teletrabajo que se constituye en la herramienta que hemos utilizado para enfrentar la, la posibilidad de seguir produciendo, de seguir, no detener la, 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 el quehacer cotidiano. Eh, pues efectivamente es una herramienta que salva en muchos casos muchos empleos, pero que establece una demanda eh, neurológica incluso eh, y establece condiciones que no son las más propicias para trabajar. Hay personas que de repente, de un día a otro, tuvieron que meterse en su casa eh, sin tener condiciones ergonómicas, por ejemplo, para trabajar y trabajar ocho días pegado a una computadora en la mesa del comedor donde sus hijos también hacen trabajos. Y eso es algo que sin duda nos, nos impacta. Y de hecho... Parte de las quejas que se observan es que hay jornadas aumentadas de trabajo eh, que además son desgastantes, eh, que, que devastan, digamos, la energía, que hacen que, digamos, las personas igualmente no estén logrando manejar rutinas adecuadas, balanceadas para su salud mental. Siguiente, por favor. Otro elemento que de alguna forma establece este, digamos, eh, el, este quedarse en casa tiene que ver con el ejercicio de los roles simultáneos, que tiene un impacto también en nuestra salud mental por cuanto usualmente nosotros cumplimos los roles en espacios diferenciados ¿verdad? es decir yo soy padre de familia en la mañana puedo estar eh, hacer el desayuno para mis hijas o hijos eh, compartir el desayuno de repente salgo hago una transición y voy a la oficina y en la oficina cumplo otro rol que es el rol de trabajador termino la oficina en la oficina el rol de trabajador y salgo hago una transición y voy y paso a visitar a mis padres de familia y a mis padres y entonces ahí hago el rol de hijo y así tenemos roles diferenciados pero en este momento todos en casa tenemos todos los roles al mismo tiempo y parte de lo que se ha venido discutiendo es que como lógicamente se carga la vida reproductiva en las mujeres las mujeres que están trabajando y haciendo teletrabajo además tienen este ejercicio de roles simultáneos y sobrecargados es decir la segunda, las segundas dobles y triples jornadas que las mujeres usualmente tienen también lo están viviendo en un solo espacio entonces, son espacios y roles sin transiciones que obviamente nos dejan tremendamente desgastados al final del día. Y de hecho, la gente lo que dice es estoy extenuado o extenuada. Y esto tiene que ver con precisamente la dinámica en la que ahora nos estamos moviendo a causa precisamente de la pandemia. Siguiente, por favor. Otro elemento adicional. Bueno, y todos estos elementos tendríamos que decir que despliegan una serie de sintomatología que está vinculada a la ansiedad a la depresión, a la angustia, al miedo y a la sobrecarga emocional. Y todo eso en un tiempo que es muy alargado, digamos, muy permanente, obviamente empieza a tener un impacto importante en la salud mental de las personas. Siguiente, por favor. Entonces, eh, frente a estas circunstancias, digamos, algunos datos que nos muestran cómo esto se está manifestando. Eh, para quienes no saben, el Colegio de Profesionales en Psicología, en alianza con el Ministerio de Salud, particularmente la Secretaría de Salud Mental y el Servicio de Emergencias 911, eh, montó un despacho de apoyo psicológico que, eh, al cual las personas pudieran recurrir, teniendo claro que todas las personas estaban viviendo lo que acabamos de ver, que la gente empezó a llamar al 1322 eh, planteando que tenía una serie de situaciones, sensaciones, malestares de carácter psicológico, emocional, que no sabía cómo manejar y obviamente las personas que están en el 911 o el 1322 no sabían cómo manejarlo y así es como el colegio, de alguna forma, de manera voluntaria, gracias al compromiso de muchos y muchas colegas, pues abrió este de despacho que trabaja 24-7 desde el 4 de mayo, que abrió oficialmente. Eh, y que atiende los siete días de la semana. Bueno, aquí traigo una estadística muy chiquitita, que es desde que, que abrimos hasta el 28 de julio, y como pueden ver, en ese periodo se atendieron 2.430 llamadas. ¿Qué nos dice esto? Es que el servicio es un servicio necesario. Significa que la población efectivamente está teniendo malestares emocionales, ¿verdad? Sobrecargas emocionales que necesita ver dónde las resuelve, ¿verdad? Porque además tenemos claro que los servicios de salud, están priorizando sobre la atención, digamos, más física eh, o el tema, digamos, de responder a evitar la transmisión o atender a los enfermos. Eh, eh, y en ese sentido, digamos, la, se ha reducido o se ha priorizado incluso la atención psicológica en los servicios de la caja, lo cual hace que aún más la población esté con menos posibilidades de atender situaciones vinculadas a la salud mental. Dentro de esta cantidad de llamadas, lo que podríamos observar es que en, en general, y esto, esto es muy muy típico, digamos, de, de, de temas de atención de salud mental, son las mujeres las que más llaman en cualquiera de los grupos de edad y después los hombres. Podemos pasar a la siguiente, porque en la siguiente lo que podemos observar son como motivos de consulta. Y ahí básicamente, no voy a entrar en detalle, bueno, efectivamente eh, se han atendido desde el despacho, aunque hay un despacho en el Hospital Nacional Psiquiátrico particularmente desde este despacho de apoyo psicológico, que tiene una atención mucho más amplia que el despacho del Hospital Nacional Psiquiátrico, se han atendido comportamientos suicidas en 250 incidentes durante todo este tiempo y 193 casos se han referido para seguimiento, porque la línea atiende, dos personas atienden y tratan de ayudarle a la persona a gestionar sus emociones, etcétera. Pero si se siente que un caso con una llamada no es suficiente, se traslada a un colega que puede hacer una reversión de llamada de hasta tres llamadas de seguimiento. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta? Fundamentalmente, obviamente, son sintomatología o ansiosa o depresiva, pero que están vinculados los cuatro motivos principales de conducta: tiene que ver con el temor al contagio de propio o de otros significativos, el tema de, eh, el aislamiento, eh, perdón, de, las, de los problemas relacionales por convivencia, que obviamente al estar todos en la casa aumenta las interacciones y podría aumentar la conflictividad o condiciones preexistentes, por ejemplo, de violencia o este tipo de cosas. Eh, el tema de ansiedad por eh, aislamiento o abandono, y en este caso hay muchas personas adultas mayores que llaman por esta situación. Y finalmente, el tema de situación económica laboral. Obviamente esto ha ido cambiando, pero en general desde que empezó el servicio, estos son los cuatro principales motivos de consulta que se han venido obteniendo. Y así podemos ver que efectivamente lo que les acababa de mostrar como parte de los impactos, efectivamente se muestra en la estadística que el despacho de apoyo psicológico ha venido recabando. Por favor, la siguiente. Entonces, frente a esta situación, siguiente, por favor, este, tendríamos que plantearnos desde el punto de vista conceptual y de abordaje. Si esta situación que estamos viviendo se trata de un trauma psicosocial, porque esto nos permitiría entender eh, la, esto desde una perspectiva distinta, que además nos obligaría a plantearnos desafíos distintos. Cuando hablamos de trauma, por favor, la siguiente, ¿de qué estamos hablando? Recordemos que el trauma psíquico hace alusión a una vivencia o experiencia que afecta a una persona, ¿verdad?, o un sujeto, y que le deja marcada, ¿verdad? O sea, es una marca, es un hito y que genera un residuo permanente, digamos, eh, de dolor o de malestar. Obviamente el trauma psíquico se encuentra asociada al sufrimiento, al dolor y a la tensión, a la tensión emocional. Sin embargo, cuando hablamos de trauma psicosocial, no estamos hablando de un sujeto, o de un individuo nada más, sino que de lo que estamos hablando es que es una situación histórica, efectivamente como la que estamos viviendo que las raíces no son individuales, es decir, lo que la gente está viviendo en este momento en materia de salud mental no pasa solamente por el elemento individual, es decir, por su propia salud mental, por su propio equilibrio psicológico, no, sino en lo social. Es decir, que depende de la condición y posición social de las personas, así va a depender el tipo de vivencia o de experiencia traumática que esté viviendo. Por supuesto que no es mecánico y por supuesto que tampoco es eh, generalizado, digamos, o es uniforme. Es decir, aquí también se establecen las posiciones que son diferenciales. ¿Por qué? Porque si la, la condición y la posición social van a determinar de alguna forma lo que se vive como trauma psicosocial, obviamente habrá personas que estén en mejor condición y mejor posición que vivan el trauma de una manera y hay personas, y volvemos al tema de las desigualdades, que por su posición o condición desventajosa van a vivirlo de otra manera. ¿Cómo se aplica el concepto de trauma psicosocial en la pandemia? Bueno, y aquí podemos ayudarnos, por favor, la siguiente, con algunos elementos. Recordemos que el concepto de trauma psicosocial es introducido, digamos, incluso en la psicología centroamericana, por eh, particularmente Ignacio Martín Baró, por Samuel por Lira, que en el contexto de la guerra salvadoreña empiezan a plantear eh, precisamente estos elementos que, a los cuales voy a, a llamar a, a colación y que de alguna manera establecían que esta situación de trauma psicosocial en, nos empobrece a los seres humanos en distintas dimensiones. Primero, porque aumenta la sensación de vulnerabilidad y eso hace que tengamos un estado exacerbado y permanente de alerta. Y probablemente eso es lo que estamos viviendo todos y todas, ¿verdad? Es un, es un elemento que nos mantiene hiper alertas y eso obviamente genera un desgaste emocional. Dos, se incrementa el, sentim el, el sentimiento de impotencia y la pérdida de control sobre la propia vida. ¿Quién de nosotros podría decir ahorita que controlamos la vida, ¿verdad? O sea, ninguno de nosotros. Ese sentimiento de impotencia o de pérdida de control puede generar también desesperanza y eso es algo de lo mucho que uno escucha, por lo menos en la consulta, es gente diciendo, es que ya para qué no, no tiene ningún sentido hacer ningún plan porque ni siquiera sabemos cuándo salimos de esto. Se si altera el sentido de la realidad. A veces se pierde lucidez frente a la situación y las, las soluciones que podríamos eh, desarrollar. Y finalmente, como, como cuarto elemento, tiene que ver con la, de alguna forma, la disminución de la sensibilidad frente al sufrimiento humano. Y aquí puede generarse un incremento de estigma, de discriminación, e intolerancia, y son elementos que ya hemos empezado a ver en temas vinculados a violencia o, o en la situación ya está donde quemaron unos colchones frente a un albergue de personas o la gente. De, eh, percibiendo y acusando a personas que, que conocen que han sido diagnosticados por COVID-19 como si fuera algo que la gente hubiera planteado o la exacerbación de sentimientos xenofóbicos en la población, ¿verdad? y como una pérdida y hay una cosa como individualista de, o necesidad de identificar al otro que es el culpable de la situación y que efectivamente, digamos, al identificarlo aumentamos nuestra sensación de control eh, y vamos, descargamos todo el malestar y la frustración contra esas personas. Entonces frente a esta situación, ¿ qué desafíos requieren acción? Y aquí eh, trataré de, como de plantear precisamente y de forma muy puntual algunos desafíos que yo creo que en materia de salud mental todos deberíamos plantearnos. En primer lugar me parece que es muy importante que debamos apoyar, integral y solidariamente a los sectores con mayores condiciones de vulnerabilidad. O sea, todas las personas que están en pobreza y pobreza extrema, desempleo, su empleo y empleo informal. El tema del hacinamiento, que lo hemos visto con las cuarterías, la indigencia, la migración irregular, son poblaciones a las cuales tenemos que prestarles atención, porque de lo contrario no solamente están más expuestos al, al virus y más, más expuestos también a la posibilidad de que ese virus los impacte. Eh, eh, digamos en, en, su, en su vida y en su salud, sino que también hay condiciones de salud mental que podrían agravarse particularmente en estas poblaciones. Recordemos que no podemos hablar de salud mental si no hablamos de igualdad, si no hablamos de equidad y de justicia. Entonces, en este sentido, de alguna forma necesitaríamos desarrollar estrategias. El, el gobierno ha desarrollado algunas, pero creo que no son suficientes y tendrían que seguirse pensando estrategias para apoyar solidaria integralmente a estos grupos. Es necesario desarrollar estrategias que reduzcan las posibilidades de que crezcan los procesos de estigma y e discriminación, no solamente en torno a lo ya conocido, digamos, a la xenofobia, a la aporafobia y, y todos estos elementos en donde ciertos grupos eh, poblacionales son estigmatizados y son discriminados, sino incluso, y esto lo señalan también a nivel internacional los estándares de la OMS, en, en materia de salud mental hay que evitar que se produzcan procesos de estigma y discriminación a personas que han sido contagiadas por el virus o han sido diagnosticadas por el virus, ¿verdad? Porque eso es parte de lo que puede surgir en esta condición que estamos viviendo. Eh, el tercer elemento que podríamos plantear como un desafío es asegurar un cambio del comportamiento orientado a la prevención de la transmisión del, del virus, de mantener el distanciamiento físico, pero desde una perspectiva de solidaridad humana no desde el miedo, por ejemplo, sino que tenemos que avanzar y ahí creo que la psicología podría aportar muchísimo. Eh, creo que no necesariamente las estrategias que se han seguido hasta el momento son eh, las más indicadas, por lo menos no en la, en la lógica que ha, ha, ha empezado a, a representar la, la pandemia, ¿verdad? O sea, puede ser que el momento, al primer momento el miedo fue suficiente para hacer que las personas reaccionaran, pero ya en este momento eso no funciona. Y tenemos que empezar a pensar en cómo promovemos metas y valores que están orientados a la ética del cuidado. Y cuando hablo del, del cuidado, hablo del autocuidado, del cuidado mutuo y también del sociocuidado. También me parece importante que, que, que avancemos en desarrollar estrategias comunitarias que, si bien puedan contemplar las medidas preventivas, permitan facilitar a la población espacios de esparcimiento, recreación y reencuentro grupal y comunitario, ¿verdad? Porque el tejido social se está lesionando. El tema de la vinculación se está lesionando. A mí me parece impresionante, y de hecho, el otro día lo conversaba precisamente con una colega que atiende en el despacho de apoyo psicológico. Que eh, estamos, obviamente, desde la perspectiva económica, muy preocupados por abrir centros comerciales, pero los parques, por ejemplo, siguen cerrados. Y los niños, niñas, adolescentes, en general, todas las personas, no estamos teniendo espacios para poder hacer esparcimiento sano, y habría que pensar en estrategias que mantengan medidas preventivas, pero que le permitan a estos grupos profesionales salir a sus espacios de encuentro comunitario o por lo menos de esparcimiento y de salud, que son importantes en la salud mental. Eh, adicionalmente, por favor, la siguiente, me parece importante que trabajemos en, eh, siguiente, por favor, en brindar herramientas para el fortalecimiento de estrategias individuales, familiares y comunitarias, para el enfrentamiento de los desafíos que son diferenciados, obviamente. Que la pandemia establece la salud mental. Eh, desde el colegio, desde muchas instancias, se han venido generando espacios, digamos, para poder brindar algunas herramientas que le permitan a la gente, eh, digamos, enfrentar estos desafíos. Pero tenemos que seguirlo haciendo. Hay que prestar atención particular eh, y desarrollar estrategias de atención a situaciones de violencia intrafamiliar o distintos tipos de violencia o abuso que podrían estar viviendo mujeres, personas menores de edad personas adultas mayores, población LGBTI, entre otros grupos vulnerables, al interior de sus familias. Al estar en las familias, hay poblaciones que obviamente han visto incrementada las situaciones de violencia que podría ser que ya de por sí vivieran. Y hay que prestar mucha atención porque ahora estando todos en casa también hay mayores dificultades para eh, buscar ayuda, por ejemplo. Y en ese sentido tenemos que pensar como comunidad cómo hacemos para asegurar la protección de estas personas. Tenemos además que brindar alternativas viables para el acompañamiento de los procesos de ajuste frente a las pérdidas. Estoy hablando del manejo de duelos. O sea, tenemos una serie de circunstancias que ahorita nos dificultan generar los procesos, digamos, eh, de, 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 del ajuste frente a la pérdida, frente a, a la muerte de alguien querido, y eso puede ser algo que todavía... Eh, no podamos ver, digamos, como, como cuál va a ser el impacto de esto, pero efectivamente estamos frente a ese desafío. Eh, acercar y ampliar los servicios de apoyo emocional, servicios psicológicos y de seguimiento y atención a condiciones o trastornos mentales preexistentes es tremendamente importante y de hecho esto es algo que la OMS ha venido señalando muchísimo porque no solamente se trata de las condiciones de las personas que eh, no necesariamente teníamos alguna enfermedad mental diagnosticada, sino que efectivamente las personas que ya de por sí tenían podrían ver agravado por falta de consumo de eh, medicamentos o por otros elementos que podrían agravarse ese tipo de condiciones preexistentes. Ya estoy terminando. Eh, es importante no perder de vista a la gente que cuida y a la gente que cuida nuestra salud. Y en ese sentido tenemos que apoyar como otro desafío el personal de salud, al personal de instituciones que están en la línea de la primera respuesta a la emergencia y a personas cuidadoras en el manejo de su salud mental, ¿verdad? Es decir, hay una sobrecarga de trabajo y hay un desgaste por empatía que no podemos perder de vista porque se nos puede devolver como un boomerang y estas personas necesitamos que estén bien en su salud mental para poder seguir haciendo el trabajo tan importante que tanto agradecemos, ¿verdad? Eh, y creo que finalmente, si no, si no me equivoco, tenemos que investigar. Ahorita estamos en procesos de respuesta y de respuesta y de respuesta. Eh, desde el colegio acabamos de, en este momento hace menos de un mes. Empezar una investigación que se basa en los datos del Despacho de Apoyo Psicológico, pero también una investigación cualitativa con personas eh, particularmente afectadas en el ámbito, digamos, doméstico o económico, eh, para poder entender cómo desde la cotidianidad la ruptura que la pandemia ha establecido está impactando su salud mental. ¿Por qué necesitamos eh, investigar? Porque. Al poder investigar tanto en la población general o en grupos específicos, también podemos anticipar estrategias de mitigación o de recuperación en materia de salud mental. Y lo dejaría por ahí para, para poder después conversar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, eh, Oscar, por eh, su aporte. Eh, creo que es eh, fundamental detenernos eh, un, un momento también a, a pensar eh, sobre las reflexiones que incitan esta, esta presentación. Y yo iba justamente cuando lo oía preguntándome sobre esta construcción colect colectiva e individual que hemos venido realizando sobre los temas de salud de enfermedad y que en estos momentos cobra especial atención porque de alguna manera esta situación de incertidumbre o de crisis eh, nos convoca a la construcción que hemos tenido de nuestras propias herramientas y cómo enfrentamos a esto y también me convoca a preguntarnos bueno cuánto hablamos nosotros de salud mental eh, ¿Y cómo hablamos de salud mental? ¿Quiénes hablamos de salud mental? Eh, porque hay voces incluidas y hay voces excluidas y creo que usted lo planteaba muy bien cuando hablaba de algunas eh, poblaciones vulnerabilizadas. También me preguntaba de qué hablamos cuando nos referimos al tema. ¿Estaríamos solo planteándolo desde una lectura de la patología o ya hemos ido integrando otros referentes que nos ayuden a comprender y sobre todo a dar respuestas para confrontar las posibles eh, crisis que podemos estar viviendo desde nuestras diversidades? Porque eso me parece fundamental, es decir... Eh, todos tenemos diferentes contextos, diferentes problemáticas, eh, pero lo que sí es importante, creo yo, es, es tener esa, esa confianza en la posibilidad de, de resiliencia que tiene el ser humano para ir construyendo eso. Y por allí, este, creo que, que es un elemento fundamental como trabajemos esa resiliencia desde la educación. Eh, sé que eso es más a largo plazo y es un, un pasito a paso, pero creo que es fundamental para ir construyendo ese. ese um, concepción de salud mental eh, más amplia, no solamente ese referente ¿verdad? De, de, de la patología, sino también de lo que podemos hacer como, eh, como seres humanos para, para estar mejor y para apoyar también eh, a, a, a mi pareja, a mi familia, a mi vecino, a mi comunidad. Eh, y, y creo que justamente eh, cuando uno revisa eh, lo que estamos compartiendo en redes sociales, decimos, wow, hay, hay bastante frustración, ¿verdad? Y no es para menos, pero también este, hay, que, hay que ir construyendo eh, estos desafíos, hay que ir venciendo estos desafíos que, que nos comentaba. Mm -hmm. Muchísimas gracias, eh, Oscar. Ahora vamos a continuar con la... Presentación de la doctora Daniela Carvajal Brilloni. Ella es jefa de la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños, médico especialista en pediatría, cirujana, docente de pregrado y posgrado en la Universidad de Costa Rica, autora de publicaciones, ponencias e investigaciones en su área de experticia. Es miembro de la Asociación Costarricense de Pediatría, de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe y de la Junta Directiva de Adolescencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Eh, sin más preámbulo, les dejo con nuestra segunda invitada. Gracias. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación a este foro tan importante y quisiera durante la presentación ir compartiendo algunos ejemplos de eh, pacientes y situaciones que, que vivimos en el día a día y que viven nuestros pacientes la, por favor la siguiente la siguiente por bueno primero quisiera eh, hacer una diferencia entre la vivencia que pueden estar teniendo los niños las niñas los jóvenes sanos versus aquellos niños, niñas y jóvenes que tienen alguna afectación de salud física o mental. Porque eh, si hablamos de personas sanas, estaríamos hablando de aquellas personas que tienen los recursos adecuados y las facultades adecuadas cognitivas y físicas para su desarrollo según su edad. Y de esta manera uno pensaría que podrían tener mejor adaptación al aislamiento y a la pandemia. Sin embargo, tenemos el otro grupo de pacientes niños, niñas y jóvenes que padecen de enfermedades crónicas o que tienen alguna condición limitada cognitiva, que viven esta situación de la pandemia de una manera totalmente diferente. Entonces es así como tenemos aquellos pacientes crónicos de nuestro hospital y jóvenes de Costa Rica que tal vez padezcan de diabetes o de enfermedades cardio de cardiopatías o enfermedades renales, en los cuales entienden que por sí mismos ellos son ya presentan los factores de riesgo y por tanto hacen insight y tienen miedo de, eh, de lo que la pandemia pueda llevar o acabar, ¿verdad?, con, con una vida. Esto ha hecho inclusive que pacientes nuestros, cuando llamamos y conversamos con las familias, hay pacientes con enfermedades crónicas que no quieren salir de sus cuartos a tal punto que la mamá le lleva el plato de comida a la puerta, el paciente abre, el joven abre la puerta, mete la... La comida se la come y vuelve a dejar el plato. Aún dentro de su misma burbuja, para ir al baño y salir, eh, se pone el cubrebocas. Entonces, son, eh, al pasar encerrados en un, en un lugar, pues tienen sentimientos de ansiedad, de tristeza, de soledad, que nos llevan a un aislamiento donde no hay control parental, no hay control eh, ni familiar, y también lo hemos visto reflejado en la asistencia algunas citas. Por ejemplo, pacientes que uno puede, podría llamar por teléfono para darles algún seguimiento, pero necesariamente tendrían que venir al hospital o al centro de salud a tomarse exámenes de sangre, por ejemplo, o estudios especiales, y no quieren venir por el miedo que tienen a venir y tener que, que, que ingresar a un centro de salud. Esa es una de las primeras diferencias. La otra diferencia es que no es lo mismo estar en un aislamiento en un espacio rural versus estar en un espacio urbano. Tenemos también familias de niños y jóvenes que están en los espacios rurales y nos dicen que para ellos saben que está la pandemia, pero su vida no ha cambiado en más que, bueno, que no ir a su centro educativo, pero siguen andando en bicicleta, refieren que no usan cubrebocas tienen un, un, una gran área para esparcimiento, a diferencia de aquellos pacientes que están asinados en las áreas urbanas o con poca movilidad. También es importante que eh, referir que no es lo mismo vivir el aislamiento en una condición económica difícil a vivir el aislamiento en una, en una condición económica mejor. No es lo mismo por qué, porque con solo el hecho de que algunas familias puedan ir el fin de semana tal vez a caminar o a una playa o que puedan ir al rato a un parque nacional cumpliendo obviamente las medidas pues está el otro grupo de pacientes donde sus padres y dependientes están sin trabajo y más bien la lucha es por tener algo de comer el día a día entonces cuál de esparcimiento mental puede tener una persona en, con tanta diferencia la otra situación a la que quiero referirme es que el acceso a Internet y los dispositivos electrónicos también está limitado. Hay familias que nos han dicho: mire, doctora, o pagamos Internet o comemos. Hay familias que tienen cinco hijos y solo tienen un iPad o el teléfono celular de alguno de los padres, y esto implica que tienen que saber cuál de todos, de los cuatro, o de los cinco, ¿cuál es el único que puede ingresar a un aula virtual? Entonces vienen los problemas que se lo dan al que está mejor en quinto año, que los que están en escuela, que no, porque no hay manera de que todos puedan contar con estos dispositivos electrónicos y yo creo que esto es algo muy importante que eh, habría que, que pensar cómo mejorar con respecto a la educación. Obviamente hay mucha dificultad pero es una situación del día a día que ha provocado muchísimo estrés en nuestros pacientes. En Otra situación también es el acceso a los servicios de salud. Como sabemos, pues sí, hay muchos procedimientos que han sido suspendidos por el, el altísimo riesgo que implica la transmisión del COVID. Sin embargo, ¿verdad? Hay pacientes que, que, que ameritan. Eh, alguna atención de esta, pero las citas tal vez las, las van a reprogramar para adelante o se da la priorización y entonces sí está afectando mucho también eh, la atención tal vez de algunas otras patologías que se entiende, por supuesto, que, que, que se está haciendo una priorización de los recursos, pero por ejemplo, salud odontológica, salud bucal u otras cosas también se están dejando un poquitito de lado y eso afecta mucho, especialmente a los pacientes adolescentes. La siguiente, por favor. Vamos a ver entonces los diferentes impactos. En el impacto emocional, entonces tenemos los pacientes que tienen miedo, y no solo me refiero a los que tienen alguna afectación de salud física o emocional, en realidad con todos, ¿verdad? Miedo a lo que va a pasar, esa incertidumbre pero también hay mucha carga eh, académica en algunas situaciones específicas que también tienen a los pacientes agotados. También depresión asociada a la desesperanza, trastornos de la alimentación, ¿por qué? Porque hay diferentes horarios, se ha distorsionado los horarios de alimentación y esto ha hecho que entonces, y asociado, perdón, a la depresión, muchos también pierden el apetito. Esto, como los nuevos y los que ya conocíamos de anorexia o bulimia, muchos han mejorado parcialmente porque están los papás supervisando y de alguna manera mejoran la ingesta de alimentos, pero otros también, como es el caso de, las, de los pacientes con algún tipo de trastorno tipo bulímico, de purgas, ¿verdad?, ha aumentado porque el estrés los lleva a aumentar estas conductas. El suicidio también. Eh, algunas situaciones de consulta, nosotros lo que vemos mucho es el, el, el cutting, que es heridas de autovacilación, como una manera de, de, de liberar esa tensión, sí lo estamos viendo mucho también. Trastornos del comportamiento, donde vemos agresividad y al, algunas dificultades para algunos pacientes de autocontrolarse. Eh, fobia social, podríamos decir que los pacientitos que tienen fobia social, más bien se han visto... Eh, con mejoría de su situación, porque obviamente la fobia social era el precipitante de su situación y al estar en aislamiento, pues obviamente mejoran, no tienen esa, esa, ese compartir con los demás. Trastornos por distorsión del ciclo circadiano y trastornos del sueño. Esto es muy preocupante porque eh, el uso de dispositivos con horarios extensivos hace que la continuidad del ciclo circadiano se pueda afectar. Como es conocido, la melatonina se secreta más o menos a las 10 de la noche, pero cuando estamos con mucho eh, impacto de la luz o estamos mucho con, con, con computadoras, pues la, el cerebro va a interpretar que todavía no estamos en horas de descanso, está muy activo y la secreción de, de melatonina pues no va a ser suficiente. Entonces, son pacientes que, toda, que hacen trastornos del sueño. Eh, ya sea por ansiedad o por el uso excesivo de, de, de dispositivos electrónicos. Y al final, estos trastornos del sueño, que no es solo de hoy ni de mañana, sino se empieza a ser crónico, hace que el paciente o la persona pase entonces con enojos, con depresiones o con trastornos del comportamiento. Y otra cosa que quiero resaltar aquí, y especialmente para los adolescentes. Es que para los adolescentes es sumamente importante el contacto con sus amigos, los pares son necesarios. Eh, el noviazgo también, que tienen una novia o un novio de colegio. Eh, la graduación es otra cosa que los tiene muy afectados, especialmente aquellos que están en un décimo año o en duodécimo año, donde, o en sexto grado. Dónde viene la graduación este año, esperándola con todo lo que es ir a recibir el título formalmente y que tenemos ahorita la expectativa de cómo va a ser, pero que definitivamente no se va a vivir como se vivía en otras ocasiones. Entonces, eh, yo podría resaltar de esta, de esta, de esta diapositiva que eh, es muy importante en la parte de lo que es el sueño, hacer higiene adecuada del sueño primero, el desconectarse por lo menos dos horas antes de dormir, tener una luz cálida, hablar de temas bonitos, no hablar nada pesado antes de dormirse. Y con respecto al entorno, es muy importante promover que ellos tengan eh, algún contacto virtual sano mediante las redes sociales. Eh, por favor, la siguiente. Con respecto ahora a lo que es impacto cognitivo, primero... Eh, hay que agradecer definitivamente el trabajo tan grande que están haciendo los educadores de este país, porque si no es fácil, presencial, virtual debe ser el doble de difícil o más. Eh, ellos hacen un gran esfuerzo por educar a, a sus alumnos, es todo un reto. Eh, también muchos padres de familia que tal vez en algún momento reclamaban que es que le, le, le daban la culpa a la escuela o a la educadora que. Que el hijo no estaba aprendiendo muchos padres de familia pues se han dado cuenta que no es que no estaban aprendiendo sino al verlos el convivir día a día en los hogares se dan cuenta que tal vez tenían alguna dificultad eh, de aprendizaje verdad entonces eso sí eh, es algo muy importante pero sin embargo también el acceso a esta educación virtual que era lo que yo les comentaba Está muy limitada por los hijos, por los dispositivos, por los medios económicos, por, por la atención a Internet. Preocupante la deserción escolar. Como sabemos, la deserción escolar... Siempre hay que evitar el acomodé lugar, mantener al joven y al niño en el sistema educativo. Sabemos que la educación es el medio para que el progreso del país y que estar escolarizado previene embarazo en adolescentes, abuso de alcohol y otras drogas y también previene trastornos de la alimentación. Esto va a ser un nuevo reto que nos tendremos que plantear después de que pase esta crisis. También el desarrollo de funciones ejecutivas aquellas funciones donde tenemos el control de impulso, donde tenemos nuestro planeamiento de cómo vamos a actuar y cómo vamos a hacer nuestras cosas. Bueno, este desarrollo y funciones ejecutivas se terminan de desarrollar a los 24 años de edad. Sin embargo, es tan importante ese contacto social para también llevarlas a cabo a su máximo de desarrollo y bueno, estamos también con esta limitación. Eh, métodos de educación son muy difíciles pero no se adaptan, son muy diferentes, perdón, pero no se adaptan a todos. Hay niños y adolescentes que tienen clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde con una mínima pausa de almuerzo. Otros tienen clases pausadas, otros tienen, además de las clases, trabajos extracurriculares y terminan a las 10 de la noche para empezar otra vez a las 7 de la mañana del otro día con 15 horas sin parar. También los que no han tenido mucho acceso a Internet y van y conversan en las escuelas, les dan guías. Entonces, los pacientes nos llaman que tienen cualquier cantidad de guías que no les da el tiempo, entrando en una angustia enorme. Tampoco es lo mismo un paciente que tenga dificultades de aprendizaje. Si ya es difícil manejarlo en el aula presencial, ahora imagínese a través de una computadora. Un paciente con déficit atencional que tiene periodos de atención cortos. Pues habría que ver alguna estrategia más personalizada para que ese paciente, el poco tiempo que tiene su concentración, sea el funcional. Entonces, todo esto también eh, son retos. Es diferente también lo que es un colegio, obviamente técnico, a uno académico, a uno nocturno, a estar en un aula regular, o a estar en un aula integrada, o en el plan nacional. Entonces, cada, cada aspecto cambia según la condición. La siguiente, por favor. Con lo que es el impacto conductual, entonces tenemos que los niños y las niñas y los jóvenes adolescentes sanos, ¿verdad? En teoría, al inicio de la pandemia, parecían mejor. Conforme nosotros vamos viendo ya aquí por el sexto mes de la pandemia, ya inclusive esos pacientes que reportaban estar bien, ya parece que no lo están, ya están con cuadros de ansiedad muy agudos, con, con mucho temor de lo que va a pasar. Claro, que es que al principio de la pandemia teníamos la esperanza de ver en qué momento se retomaban las clases presenciales, pero a partir del momento que se dijo que no se iba a poder volver al ciclo escolar por este año, ya ese, esa, esa esperanza que había, pues la tuvimos que asumir y ha afectado mucho a los pacientes. Entonces, otra, con respecto otra vez a las enfermedades crónicas, el miedo, la soledad. Todo esto lleva a diferentes comportamientos. El déficit cognitivo, pacientes tal vez que tienen el retardo mental que no comprenden bien la situación de la pandemia y que ellos tenían su espacio presencial en las aulas con los compañeros donde compartían y era el espacio de compartir con ellos, ¿verdad? Ahora al no tenerlos, tal vez no están comprendiendo, pero ¿por qué ya yo no estoy con mis amigos en la escuela? Quiero referirme muy brevemente a lo que es los pacientitos que tienen trastorno del espectro autista, los que tienen fobia social, como les refería antes, pues algunos están mejor eh, sin la interacción, otros están mejor porque la mamá o la encargada está ahí cerca bien, viendo los detalles de su hijo, los ponen a leer, los estimulan y van aprendiendo, pero hay otro grupo que tenía ya su sistema eh, de contención y falló en este momento y de repente cuando se llama para ver cómo están, las mamás se encuentran agotadas, llorando en las consultas, donde nos refieren, por ejemplo, para dar un ejemplo, que uno de ellos abre el tubo todo el día para ver el agua imaginándose el mar, entonces eh, se lo cierran y se descompensan. Otro, no miden los peligros, entonces se suben a un vidrio y de repente el vidrio se quebró y todas las heridas. Entonces, sí hay que tener en cuenta que hay mucho agotamiento en algunas enfermedades eh, de los cuidadores. Eh, ya les referí que los pacientes con déficit atencional eh, es difícil, especialmente si están conectados en la computadora, en una clase, más de 20 niños, si ya les costaba poner atención en clase, pues ahora en una computadora es mucho más difícil. La siguiente, por favor. Con respecto entonces al impacto social, ya hablamos que los ingresos familiares van a repercutir hasta en la manera de tener algún espacio de relajación mental, que las posibilidades de, de aislamiento, realmente todos tenemos posibilidades de, de aislamiento, de aislamiento sano, no, no todos tenemos posibilidades de aislamiento sano, que hay violencia intrafamiliar y abuso y que han aumentado, sí, se si han aumentado. En todos los niveles económicos, no tiene que ver con, a, con ninguna clase social. Hay violencia, abuso psicológico, manejo inadecuado del estrés, embarazo en adolescentes. Vamos a ver los, los índices posterior a esta pandemia, pero eh, podría pensarse que el acceso a los servicios de salud, si bien están ahí presentes también, muchas personas por miedo no van a consultar. Eh, el aumento del alcohol y otras drogas en el consumo también. Migración y separación de familias, para poner un ejemplo, teníamos un, un adolescente que, que, su, que su papá se fue a recoger a su país el pasaporte, dejó a este adolescente con los vecinos y fue en el momento exacto que cerraron las fronteras. ¿Qué sucede? Ni el, ni, el, ni el adolescente puede cruzar frontera, ni el papá puede venir, ni los vecinos se pueden hacer cargo de este adolescente. Entonces, también la migración y esta separación de familias es un elemento muy estresante y muy angustiante para muchos jóvenes y niños. También no hay que perder que hay muchas morbilidades familiares. ¿Esto qué es lo que hace? Que si además sumamos el estrés que ya hay y además hay una persona también que necesita ayuda o vulnerable, esto hace que aumente la tensión. Y para dar un ejemplo, por ejemplo, el mismo que refería antes de la mamá que tiene cinco o cuatro hijos, una tablet y el papá trabaja en el campo, tiene el abuelito con un cáncer y además lo tiene que llevar eh, a quimioterapia todos los martes. Entonces, se suman factores y la mamá me lloraba por teléfono que ya ella no puede, que la que ocupa atención es ella. Entonces, sí hay que apoyar mucho. Esto recargado muchísimo a muchas personas. También pacientes que tienen familias, tengo una familia que tiene esclerosis en los de los cinco de la familia, el papá y tres hijos tienen una enfermedad neurológica degenerativa, solo la mamá no. El papá, que era el ingreso de la casa, también con una enfermedad, pues estaba trabajando en Uber y con eso tenían algunos aportes. Al venir el COVID, ¿qué pasa? No puede trabajar en, en, en Uber porque en sí mismo... Noel tiene factores de riesgo y también tiene factores de riesgo para sus tres hijos. La mamá tiene que cuidar a sus tres hijos y al esposo. Entonces, ¿quién trabaja? ¿De dónde vienen esos ingresos familiares? Eh, la siguiente, por favor. Esta es la penúltima diapositiva, ya para ir finalizando. ¿Qué recomendaciones? Bueno, mantengamos un horario de actividades y respetemos las horas de clase y las horas de descanso mantengamos una comunicación honesta de una situación real pero dando un mensaje de esperanza no de desesperanza pensando y diciéndoles si sí, la situación está difícil pero eh, esto va a pasar vamos a salir juntos un mensaje esperanzador eso es lo que se ocupa para poder seguir adelante hay que reforzar quedarse en casa para salvar vidas eh, dejar los que tengan una, una, una conexión virtual sana, como les refería anteriormente, con los amigos, que se conecten, que si tienen que celebrar un cumpleaños virtualmente, por lo menos el ratito de cantarles feliz, feliz cumpleaños, lo vivieron entre amigos, y no solo permitirlo, sino estimularles a que hagan ese tipo de actividades, porque como les digo, los jóvenes necesitan el contacto con sus padres. También hacerlos sentir útiles. ¿Por qué? Porque todos estos niños y adolescentes manejan las redes, las computadoras mejor que cualquiera y tal vez si ayudan a conectarse al papá, a la mamá o a los abuelitos, ya ellos se sienten útiles de que pudieron ayudar al otro a conectarse. Nuevas responsabilidades, sí, se les puede decir, bueno, mire, usted le toca bañar al perro los domingos. Usted le toca echarle agüita a las plantas. No les va a decir que si tiene clases de 7 a 9, clases. De 9 a 10, vaya limpiar toda la casa. De 10 a 12, clases. No, hay que ser consistentes, darle sus espacios también, ¿verdad? Tienen que ser responsabilidades adecuadas y ajustadas a los horarios. Es importante, muy importante también, como una manera de tener esperanza, proyectos en familia, proyectos de que entonces se les puede decir: mire, cuando pase esto, yo quisiera hacer una comidita e invitar a la familia para celebrar. Ese, ese, ese proyecto, eso, eso mantiene la, la, la energía para poder seguir adelante. Mantener ordenado el cuarto de los niños, de los adolescentes y en sí la casa. Ya hay mucha tensión para también ver la cocina desordenada, el cuarto todo tirado. También necesitamos espacios limpios donde podamos estar tranquilos. Y con respecto a la salud mental, bueno, es importante cantemos, bailemos una canción de zumba, eh, leamos algo positivo, escriba un cuento, aprende a tocar un instrumento, aprende a tocar guitarra, haga galletas, no sé hacer galletas. Bueno, entonces yo le hago las galletas, usted las decora, pinte, eh, actividades diferentes que tal vez nunca haya hecho y que puedan experimentar. La última, por favor. Con respecto entonces a los apoyos, tenemos servicios de salud con, con algunas limitaciones. Está el programa ampliado de atención de adolescentes, que también de la Caja, de la, de la caja Costarricense del Seguro Social, que también brinda este apoyo. Por supuesto que está el PAN y el nivel educativo y el nivel comunitario. Todos tenemos que apoyar cualquier situación a la que podamos ayudar. Y miren, no es solo de hacer una referencia y mandarlo a algún lado para que lo ayude, no es realmente darle un seguimiento. No es así como que ya yo hice, lo mandé para allá hasta que lo atiendan. No, porque ese apoyo no puede ser, es un apoyo sostenido en el tiempo hasta que nos aseguremos que ese paciente se atendió. ¿Por qué? Porque si no, si, si no lo atendieron, ese paciente va a tener una situación más complicada a nivel de salud mental y eh, nosotros lo que, lo, lo que queremos es que se salga de esta crisis de la manera más positiva que, que se pueda. Realmente es que, aunque sea un poco de recargo de trabajo, para todas las personas que trabajamos en, en el ámbito de salud, pues la satisfacción es más grande que cualquier cosa de saber que se le pudo ayudar a un niño o un adolescente a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Daniela. Eh, sin duda pone sobre la mesa elementos fundamentales que nos hacen pensar, primero que todo, en múltiples realidades. Es decir, eh, a veces nosotros estamos bastante concentrados en lo que nos está pasando y en nuestra propia crisis, pero también escucharla eh, nos hace pensar en, en esas otras realidades que están viviendo muchas familias y muchas personas en nuestro país, con una eh, serie de diversidades. Eh, que son muy interesantes y que generan también una expectativa de empatía también. Eh, luego pensamos en, en cómo son esas construcciones personales, familiares y comunitarias y cómo podemos mejorarlas, por ejemplo, porque somos modelo. Eh, para vivir y, y confrontar estas, estas crisis. Entonces, si nosotros como persona o como familia eh, nos alimentamos solamente de la desesperanza o de la frustración, pues eso es lo que vamos a estar también generando en los chicos y chicas eh, en forma de, de modelo. Y quisiera eh, rescatar dos palabras de, de esta presentación y es empatía y esperanza, pero no de una manera, este, imaginaria de decir bueno hay que tener mucha esperanza sino también de cómo podemos eh, cristalizar esta empatía y esta esperanza en nuestra vida cotidiana en nuestra familia a nivel personal en nuestra propia comunidad eh, gracias a, a la doctora Daniela bueno muy bien ahora vamos a abrir el espacio de intercambio con nuestros invitados y voy a proceder a realizar las preguntas que nos han enviado a partir de, eh, del inicio de esta Actividad. Eh, la primera de ellas, de don Alberto Cañas, nos, nos dice: Gracias por el programa, me parece prudente reconocer que siempre ha sido nuestra responsabilidad exigir y procurar priorizar la educación y la integración, integración social para las comunidades más vulnerables. No basta con dar ayudas económicas, bonos de vivienda, etc., si la mentalidad prevaleciente es la de hacerse rico a costa de personas vulnerables. Desde los años 70 se viene alertando de posibles pandemias afectantes del sistema respiratorio, influenza, aviar, etc., acentuada por el cambio climático. Me gustaría saber su opinión al respecto. Es una problemática a nivel mundial. Canadá, por ejemplo, destinó un fondo para sacar a los indigentes de las calles, en el cual consiste no solo en pagarles una vivienda, sino que va acompañado de una asesoría profesional para lidiar con su situación, adicciones, maduración emocional, etc. Lo hicieron porque salía más barato que lidiar con los daños a la propiedad pública. Abro el espacio para los compañeros invitados. Ok, sí, muy interesante la, la intervención de don Alberto. En realidad, eh, sí, cuando hablamos de la solidaridad humana eh, y, y, la, digamos, y, la, y el trabajo necesario que debemos hacer como sociedad, no solamente como, como gobierno, como Estado, sino como sociedad en general, para poder reducir las brechas de igualdad, efectivamente tienes el desafío de entender. Que eh, vamos a ver que aquí todos somos responsables, todas las personas somos responsables de esta desigualdad, y efectivamente, tal como lo plantea, no se trata solamente de administrar la pobreza, ¿verdad? Sino que efectivamente podamos entender todos los sectores, obviamente, quienes tienen acceso al capital y quienes producen capital a partir de los esfuerzos y el trabajo que desarrollan las poblaciones eh, trabajadoras o de personas trabajadoras que en primer lugar hay que avanzar en un, en un sistema productivo que resulte mucho más justo, que asegure condiciones dignas, digamos, a todas las personas que trabajan. O sea, la, no, no es algo nuevo, la pandemia simplemente ha venido a evidenciar circunstancias que ya estaban ahí, por ejemplo, eh, todo este tema de las piñeras, ¿verdad? Y las condiciones realmente infrahumanas en las que a veces se mantiene a esos trabajadores eh, explotados, incluso en, en condiciones administrativas irregulares a conveniencia de, 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 la, de las personas que les contratan y de los, las personas que son, digamos, propietarias de, estos, de estas empresas o estas, estas fábricas o etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente que hay, un, hay, una, hay una cosa que es importante señalar y de la cual se habla poco, pero no se trata solamente de que el gobierno y que con todos los impuestos, yo creo que sí todos tenemos que ser solidarios, pero se trata también de que las personas que tienen más puedan aportar más. Eh, el modelo de transferencias condicionadas eh, creo que es un modelo que eh, se ha utilizado, yo no sé si tan exitosamente, pero es precisamente lo que don Alberto hace, hace eh, mención, ¿verdad? Es decir, cómo podemos hacer para que no se trata solamente de dar dinero, sino que efectivamente ese dinero esté acompañado de un, de un proceso de apoyo, de asesoría, de acompañamiento que le permita a las personas lidiar con esos otros elementos que no son solamente económicos, o sea, que no se restrinja solamente el tema de asegurar comida o vivienda. Eh, ese es un modelo que efectivamente podría dar buenos resultados si se planifica adecuadamente. Yo creo que en este momento efectivamente el bono, el bono proteger, que es la propuesta que, que utilizó el gobierno, es, digamos, es, un, es un buen inicio como respuesta, pero creo que no es suficiente, eh, creo que no está alcanzando a toda la población. Eh, creo que igualmente todavía no hay, digamos, una suficiente disposición de los sectores para pensar en estrategias que vayan más allá del peso sobre la, los trabajadores del sector público, por ejemplo. Eh, y sin duda, creo que como sociedad, y por eso yo uh, insistía y hablaba eh, de la necesidad de empezar a hablar sobre el tejido social, hablar de la solidaridad humana, porque efectivamente incluso Wendy planteaba este tema de la identidad, de la. Del concepto del colectivo. Bueno, ¿cómo es que nos estamos viendo? ¿Cómo es que los distintos sectores del país nos vemos eh, como parte responsable del colectivo? ¿Cómo es que estamos entendiendo esto de eh, responder a la emergencia en el sálvese con quien pueda o salimos todos o no sale nadie? Digamos, o sea, aquí efectivamente creo que tenemos que hacer muchos, no solamente reflexiones, sino también me culpas, ¿verdad? En el sentido de posicionar temas que son de vital relevancia. Para poder reducir las brechas de igualdad que existen en el país y que obviamente nos, nos afectan más en esta, una situación de crisis como la que vivimos y que obviamente tiene un impacto en la salud mental de, de, de grupos vulnerabilizados, particularmente. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo define salud mental? Han señalado el aspecto físico y psicológico, pero también equidad, igualdad y justicia. Pero no sé si, si la doctora Garbajal quiere intervenir. O... Eh, bueno, el concepto de salud mental es un concepto eh, muy amplio no es solamente, implica de tener eh, un estado sano, vivir tranquilamente, tener acceso a, a, a algunas situaciones que nos puedan dar tranquilidad, eh, donde tiene que haber equidad, porque al final la parte social, eh, la parte cognitiva, la parte de educación, la parte física, todo va a condicionar que una persona pueda... Eh, tener una adecuada salud mental. Eh, no Pienso que es un concepto totalmente eh, integral. No se puede hablar de salud mental solo porque está muy bien eh, de estado de ánimo, por ejemplo. Hay muchos factores familiares que juegan un papel para que una persona pueda estar estable. No sé si don Oscar quiere ampliar algún concepto. Sí, quisiera complementar, doctora. Gracias. En realidad, el concepto de salud mental, igual que el concepto de salud ha venido evolucionando hacia visualizar, digamos, la salud como un proceso, digamos, no como un estado. Y en ese sentido, el proceso se construye a lo largo de toda la vida. Y además, en ese proceso confluyen múltiples factores. Y de hecho, se, se oye hablar muchísimo, digamos, en la conceptualización de la salud y también de la salud mental, de los determinantes sociales de la salud y de la salud mental. Y en ese sentido aunque efectivamente la salud mental se expresa en un sujeto, en un individuo, es decir, se refiere a mi a mi bienestar, a mi equilibrio emocional, etcétera, aunque se expresa en lo individual, efectivamente está determinado por múltiples condiciones y muchas de ellas son sociales y son colectivas. Por eso no podemos hablar de salud mental si no hablamos de igualdad, por eso no podemos hablar de salud mental si no hablamos de ejercicio de derechos en términos amplios. Por eso no podemos hablar de salud mental solamente como, como dice la doctora, como de si la persona está en un buen estado de ánimo ahora, cuando en realidad la, la salud mental se construye, por ejemplo, desde la, digamos, desde la construcción de entornos seguros, favorecedores de la personalidad, eh, entornos que nos permitan desarrollar no solamente nuestra identidad, sino nuestras competencias. Cuando uno mira, por ejemplo, la, la, la conceptualización que hace la política nuestra, la cual es absolutamente correcta, uno siente que hay mucha individualidad, es decir, habla de las competencias de las personas, de las capacidades de las personas, de la autoeficacia, de la autodeterminación, del auto-auto, y eso está bien, efectivamente la salud... pero las condiciones que se requieren para que se desarrollen todas estas competencias individuales están referidas a, a entornos sociales. Y desde esa perspectiva, si un entorno social es desigual, y hace que algunas personas tengan condiciones que no les permiten desarrollar esa salud mental. Obviamente, no podemos hablar de salud mental en términos integrales como, como la doctora Carvajal ha planteado. Muchas gracias, eh, doctora Carvajal y, y, y don Oscar, por las respuestas. Vamos a pasar a la, a la tercera pregunta: ¿Qué tan responsables son los medios de comunicación en la percepción de la pandemia? dado el sesgo a la hora de cuestionar las votaciones de los diputados que ejercen mayor presión a la ciudadanía con el tema de impuestos, mientras se sigue con la permisividad, con la falta de aporte por parte de grandes empresas en el país, por ejemplo. Me baso en la investigación presentada por Carlos Eduardo Mena el día de ayer. Gracias. Bueno, no tengo conocimiento de la investigación, por tanto no puedo referirme a ella. ¿verdad? Yo sí creo, y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, o sea que efectivamente eh, desde una perspectiva de solidaridad humana, eh, desde una perspectiva de responsabilidad social, sin duda los sectores, y hablo de todos nosotros, no solo los grandes capitales o los grandes empresarios quienes tenemos más, quienes hemos tenido mayores oportunidades, quienes hemos tenido mejores condiciones de vida, estamos, deberíamos estar sentirnos éticamente comprometidos con colaborar y apoyar efectivamente las estrategias que como país desarrollemos y diseñemos en conjunto para apoyar a los sectores más vulnerables. Sin duda que quienes tienen más acceso a capital deberían verse mucho más obligados, pero aquí todos y todas deberíamos sentirnos responsables y particularmente los que hemos tenido eh, mayores oportunidades. Vuelvo a decir, no conozco la investigación, por tanto no me puedo referir a ella, pero por supuesto que hay sesgos políticos, por supuesto que siempre hay grupos eh, de interés y de presión, eh, y por supuesto sabemos que habrá quienes siempre en estas circunstancias se esquinen un poco, y eso es, eso, es, eso es algo que ya está ahí establecido. Lo que deberíamos hacer la ciudadanía es presionar precisamente para que haya una mayor justicia. Eh, y haya una mayor equidad. Recuerden que la equidad eh, no solamente se trata de, de, de brindar oportunidades diferenciadas, diferenciadas a quienes por alguna razón ante, an, las han visto más limitadas, sino equidad también debería significar que quienes mejores condiciones hemos tenido y mayores oportunidades hemos tenido, contribuyamos con precisamente el desarrollo de las demás personas. Eh, muchas gracias, eh, don Oscar. Eh, esta pregunta está dirigida a la doctora Carvajal eh, y es sobre implicaciones a mediano y largo plazo en niños, niñas y adolescentes de esta situación de pandemia. Por ejemplo, la desesperanza y respuesta ante la vida, implicaciones en las relaciones entre pares. Si nos podría ampliar. Bueno, eh, sí, definitivamente nosotros ya como equipo... Nos hemos estado preparando para enfrentar eh, lo que se viene, que estamos casi seguros que, que, que es la desesperanza, con muchas situaciones de ansiedad, con muchas situaciones de temor. Eh, en, en definitiva, creemos que esta crisis, como les decía en, en la presentación, al principio parecía que, que podía llegar a un fin, pero en el momento que se amplía y se cierran las escuelas, ya los jóvenes, los niños entran en la razón de que tienen que estar en sus casas con todo lo que han, con lo que han vivido y eh, han caído, algunos con muchísima ansiedad, y esto va a conllevar definitivamente a problemas de salud mental cuando pase eh, la crisis. Y sí, hay que dar mucho apoyo, eh, hay que dar, como les decía, un mensaje de esperanza porque es lo que nos puede ayudar como un elemento, como un recurso para poder seguir y salir adelante. Y pienso también que otra de las de las de, de las herramientas que se deben utilizar es el apoyo directo a las familias, no solo al adolescente y a los niños o a los donde haya adultos mayores, a todos a la familia o como un, un. Una terapia que funcione o un apoyo que sea para toda la familia, para que también dentro de sus burbujas puedan tener ese mensaje esperanzador que muchas veces eh, ni siquiera lo comparten, eh, porque todos están en la misma condición de desesperanza. Muchas gracias, doctora. Eh, no sé si, si don Oscar quiere complementar o continuamos con la siguiente pregunta. Continuamos. Para dar, para dar más oportunidades a otras preguntas. Perfecto. La siguiente pregunta es: ¿Se ha incrementado el ciberbullying en estos meses de educación en línea? ¿Tiene impacto en la salud mental? ¿Cómo enfrentarlo en las condiciones actuales con niños, niñas y adolescentes que pasan mucho tiempo en línea y con autorización? Para los dos. Muy bien, bueno, efectivamente no, yo no tengo datos duros que muestren un, digamos, un aumento en ciberbullying, pero podríamos intuir, ¿verdad?, que precisamente por la cantidad de exposición de niños, niñas y adolescentes a, a las redes sociales o, o a la interacción a través de vías virtuales, las dinámicas del bullying que se dan en los espacios sociales, digamos, de presencia física, se incrementan y se intensifican en los espacios virtuales. Pues también. Recordemos además que eh, el, el ciberbullying es, digamos, la amplificación del fenómeno del bullying, porque si en el bullying vos eh, estabas siendo acosado, intimidado en un espacio específico vinculado a la escuela o al colegio o, ¿verdad? o, o de camino a la, a la casa, etcétera, cuando llegabas a la casa era un refugio, pero en el ciberbullying ese refugio no existe, porque la, la, la conexión permanente, la la exposición permanente a las redes sociales, eh, digamos, hace que los niños y adolescentes estén expuestos 24/7 a las posibilidades, digamos, de acoso, de intimidación a través de las redes sociales. Entonces, ese es el gran problema con el ciberbullying, que se intensifica, se profundiza y se amplifica el fenómeno del acoso escolar o la intimidación. Por supuesto que esto tiene un impacto, de hecho, eh, para quienes trabajamos con adolescentes o con adultos. Eh, nosotros podemos observar en la clínica el impacto y las secuelas enormes que tiene eh, una situación de bullying en la infancia o en la adolescencia. Y esto es un residuo, digamos, que incluso a muchos adultos les cuesta terminar de procesar ya en su vida adulta. Entonces es, es muy importante y por eso nosotros ponemos mucho énfasis en la prevención del ciberbullying, que además pasa no solamente, o volvemos a decir, pasa no solamente por... Por tener una estrategia inmediata de respuesta de parte de centros educativos o del mundo adulto, o del mundo institucional, para proteger a las personas que están siendo víctimas de bullying, sino más bien pasa por construir en el proceso de socialización de niños, niñas y adolescentes una intolerancia a comportamientos de acoso y intimidación o de ejercicio de dominio y de poder o de control en las relaciones. Es decir, en realidad, la lucha contra el bullying se da desde que los niños y niñas nacen, porque ahí es donde empezamos a construir una visión en la que no se considera correcto intimidar o acosar a otros por efectivamente alguna característica en particular o por sentir que tengo dominio. Entonces, efectivamente, aunque no tengo datos duros, nosotros suponemos que, debe, que el grado de exposición está siendo más alto, más cotidiano y por tanto puede ser que haya más probabilidades de que existe. Y de hecho, por, el, por eso el colegio este año eh, decidió en su campaña hacer una campaña de ciberbullying, vinculada al ciberbullying, ¿verdad? Porque el hecho de que no estén yendo a la escuela no significa que se acaben, sino más bien que estén expuestos por otras vías a, a este acoso. Eh, tal vez yo para complementar. Sí, nosotros sí hemos visto un incremento en el ciberbullying porque eh, los adolescentes, bueno, que ustedes saben la, la necesidad y, y de tener ese, esa, ese vínculo con sus pares, tienen grupos de WhatsApp, tienen redes sociales y hemos estado viendo un incremento especialmente en grupos de WhatsApp donde los bloquean o donde los sacan los mismos compañeros. Eh, esto lleva obviamente a un sufrimiento muy importante del paciente, donde se siente que por qué no calzó, por decirlo así, con ese grupo de amigos. Eh, y, y, y sí, ese, esos son los ejemplos que, que, que más les puedo dar, salidas que lo saquen o lo bloqueen de grupos o de redes sociales. Aquí hay que empoderar al, al adolescente eh, y no permitir nunca de ninguna manera que, que, que se insulte, que se agreda a la persona, al, al joven, al niño, eh, por un medio electrónico, eso definitivamente... No se puede permitir, hay que pararlo en el momento con las estrategias necesarias. Pero eh, con respecto a la pregunta, sí, sí hemos visto incremento en el, en el ciberbullying. Muchas gracias a los dos. Eh, ahora nos consultan cómo hablar o impulsar la resiliencia eh, en niños, niñas y adolescentes y personas adultas. Es demasiado tiempo de pandemia. Bueno, que he dicho que tocaron el tema de resiliencia, porque aquí apunté desde que Wendy habló de la resiliencia, algo que me parece importante. Eh, para quienes no lo saben, digamos, la resiliencia es un concepto eh, es importado, digamos, a las ciencias sociales, desde la metalurgia, y nace en la investigación de los 60, 70 de hijos e hijas de personas o padres y madres, digamos, adictas al alcohol o a otras drogas. Eh, la pregunta que se hacían los investigadores en ese momento era: ¿por qué? Algunos hijos e hijas seguían el patrón adictivo, digamos, eh, o tenían comportamientos, digamos, autodestructivos, por decirlo así, eh, y que se les dificultaba atender las obligaciones cotidianas o, o seguir avanzando en su desarrollo. ¿Y por qué hijos de esos mismos padres más bien tenían la capacidad de superar, digamos, esta situación y más bien ser personas que eh, podían, que podían sal salir adelante, digamos? Y ahí es donde nace el concepto de resiliencia que habla precisamente de esa capacidad de los seres humanos de eh, enfrentar adversidades, resistirlas, pero no solamente resistirlas, sino que aprovechar la oportunidad que esa adversidad representó para desarrollar capacidades y poder dar un salto hacia adelante en el desarrollo. Eh, sin embargo, cuando uno dice esto, uno podría quedarse en la lógica otra vez individualista de pensar que es una capacidad que algunos tienen y otros no, ¿verdad? Sin embargo, lo que los estudios demuestran es que es una capacidad que se desarrolla a través de precisamente el curso de la vida, pero para desarrollarla hay que tienen que haber condiciones de desarrollo y de hecho los estudios han mostrado algunos factores que facilitan ese desarrollo particularmente digamos por ejemplo eh, digamos un, un niño una niña que sea sometido a dosis de adversidad que sean digamos capaces de, 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 de resistir son chicos y chicas que van a desarrollar una mayor resiliencia, a diferencia de niños y niñas que son sobreprotegidos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y ojo que estoy usando la... Enfatizo sobreprotegidos, ¿verdad? Porque obviamente la protección es parte de la responsabilidad que tenemos en el mundo adulto el mundo institucional tenemos que proteger los derechos de todos los niños niñas y adolescentes pero cuando yo hablo de sobreprotección hablo de estos padres y madres que son sobreinvolucrados, que no dejan a los chicos a los chicos eh, digamos eh, enfrentar sus propios problemas verdad que que no, no, no quieren resolverles todo antes de que surjan los problemas ese tipo de cosas es lo que no desarrolla la resiliencia verdad entonces en este en este caso es muy importante entender que la resiliencia se desarrolla también cuando hay recursos cuando hay recursos. por ejemplo uno de los factores que la investigación ha demostrado tiene más impacto en el desarrollo de la resiliencia en niños niñas y particularmente en adolescentes es que exista una persona por lo menos una persona adulta que crea digamos apueste por ese niño niña o adolescente entonces efectivamente si no existen condiciones o sea si no existen esos adultos que apoyen a los chicos y las chicas probablemente la capacidad de resiliencia se desarrolle menos. En este caso, y eso, y eso, ¿por qué lo digo? Lo digo porque hay recursos externos que hay que tener para poder enfrentar esta adversidad y desarrollar la resiliencia. En este caso, en este momento, es muy importante acompañar a las personas a comprender, digamos, que hay cosas que están bajo su control y hay otras cosas que no lo están. Esa capacidad como de identificar eso y poder identificar, ok, de lo que está bajo mi control, ¿cómo puedo yo enfrentar ese desafío desde lo que yo tengo bajo mi control? Poder identificar con qué recursos cuento, ya sean internos o externos, para poder enfrentar esos desafíos, eso es parte de la resiliencia. Es muy importante legitimar y validar los sentimientos, ¿verdad? Pero en una perspectiva desde la esperanza en, en que nos sentimos frustrados todos seguramente hemos sentido momentos de frustración momentos de dolor momentos de enojo verdad y eso se legitima y se valida porque esto eso está ahí y hay que escucharlo pero una vez que podamos legitimar y validar esos sentimientos la pregunta siguiente es y qué podemos hacer con esto verdad o sea, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Esta situación no la controlamos, la pandemia no la controlamos. ¿Cómo podemos en este momento que estamos encerrados, en este momento que no puedes ver, con tus, estar con tus amigos y amigas, que no puedes ir a compartir o a ir a hacer lo que siempre hacías? No sé, empate, andar en patineta o lo que sea. Ok, ¿qué es lo que puedes hacer para enfrentar esta situación? Esa pregunta devolviéndole el control a la persona es una por decir una, ¿verdad? porque esto no es una cuestión de recetas, pero es por decir un elemento que podría ayudar a las personas a ser más resilientes en, esta, en estas circunstancias. Gracias, eh, Oscar. Eh, tenemos otra pregunta, eh, nos la envía Rosy. Dice, hola, ¿cómo podemos sobrellevar la ansiedad en los adolescentes? Con este tema de la pandemia y el hecho de que los jóvenes no puedan ir al colegio, ha causado que la ansiedad y estrés se desborden los jóvenes, haciendo que, por ejemplo, se creen adicciones a videojuegos, alteraciones en el sueño. ¿La caja brinda tratamiento en este caso? Gracias. Bueno, lo primero eh, que, que se puede hacer y que se debe hacer es espacios sanos. Puede ser que esté conectado todo el día a una pantalla porque tiene clases, que no es lo ideal, pero esta es la situación que estamos viviendo y con la que tenemos que lidiar para poder mantener el joven en el sistema educativo. Pero entonces también tendrían que haber espacios libres de pantallas donde se realice una adecuada eh, salud mental, que puede ser hacer un ejercicio en la casa, eh, tal vez sembrar alguna planta como les decía, cantar una canción, hacer una receta que nunca hayan realizado alguna actividad nueva, hacer un dibujo, hacer rayas, aunque sea en un cuaderno, para sacar a los niños y a los jóvenes también de este sistema directo de pantallas. Necesitan ese tiempo, no pueden estar tantas horas porque eso los consume, porque eso los va a llevar a los problemas de sueño. Y sí, la institución, claro que cuenta con profesionales altamente capacitados en todas las áreas de salud para dar este tipo de apoyos y este tipo de consejerías. Eh, más que todo, ¿verdad? Cuando vemos que esta situación se está complicando, también estamos hablando de los límites. No es solamente un asunto del niño, del niño y la adolescente, también es un asunto de límites de los padres de familia o de los encargados, donde tenemos que decir, no, mire, yo entiendo, pero aquí vamos a parar y vamos a ir a hacer otra cosa, porque lo más fácil es dejarlos para evitar un problema, o para evitar que se enojen o para evitar una situación que nadie quisiera enfrentarse. Pero, pero lo que pasa es que sí tenemos nosotros la responsabilidad como adultos de poner ese límite. Nada más quisiera aportar adicionalmente que. Eh, el, en alianza con el colegio, el Ministerio de Educación Pública ha dispuesto a través de una línea telefónica que nosotros hemos llamado Aquí estoy eh, un servicio para que psicólogos y psicólogas del Ministerio de Educación Pública brinden asesoría a familias de estudiantes o a estudiantes en medio de la pandemia. Ustedes pueden ir al, a, en Google, ponen colegio de profesionales en psicología, cuando les abre la página del colegio buscan abajo una serie de micrositios, digamos, de botones. Y hay una que dice aquí estoy. Y ahí en esa pueden abrirlo y pueden encontrar los números de teléfono donde pueden llamar para poder ser referidos. Puede ser él el, el o la adolescente quien, quien llame perfectamente o puede ser un padre o madre de familia y ahí van a recibir algún apoyo y asesoramiento para, para esta u otras circunstancias vinculadas a la salud mental en tiempo de pandemia. Excelente, ese dato es, es, es fundamental y creo que nos puede apoyar para nuestras propias familias o para referir a, a otras personas. Gracias, eh, Oscar y Daniela. Eh, la última pregunta de eh, doña Georgina Marín: dice, hay una creciente insensibilidad por parte de empresarios que se han aprovechado de la pandemia para su propio beneficio en detrimento de la condición humana de sus empleados. ¿Cómo se puede detener ese tipo de actuaciones? Perdón, Wendy, yo creo que perdí un momentito de conexión. No sé si es la, la, la pregunta es para doña Daniela. No escuché, escuché toda la pregunta. Ah, la, voy, la voy a repetir. Hay una creciente insensibilidad por parte de empresarios que se han aprovechado de la pandemia para su propio beneficio en detrimento de la condición humana de sus empleados. ¿Cómo se puede detener este tipo de actuaciones? Uy, creo que eso supera mis capacidades de respuesta. Muy compleja. Sí, es, es tremendamente compleja porque efectivamente, digamos, en aras, se ha planteado que en aras de proteger los, los puestos, se han generado estas figuras de suspensión, por ejemplo, de contratos o reducción de jornadas. Eh, y, y, digamos, uno podría entender desde una perspectiva, bueno, ahí sí se está protegiendo un puesto y... Y, al menos, y, la, y los trabajadores y las trabajadoras, que incluso yo tengo pacientes que han vivido esta situación, este, dicen, pero es que es mejor eso porque si no, ¿qué hago? ¿verdad? Eh, el, la intencionalidad es de dónde se hacen, efectivamente yo de, no podría dar cuenta de ello y puede ser que en algunos casos efectivamente tiene que ver, como por ejemplo en pequeñas y medianas empresas, que uno, uno sabe que hay una situación muy complicada y ahí pueden haber otros casos en los que hayan intencionalidades efectivamente de asegurar. Mantener las ganancias que tenían o no poner en riesgo las ganancias que tenían. Pero yo no, no tendría la capacidad de responder cómo detener esto, ¿verdad? Porque efectivamente es algo que está incluso normado a partir de, de las distintas, digamos, medidas que se han tomado o que se han legitimado por el gobierno eh, y es, es como difícil responder a esa pregunta. Yo no sé si alguien tiene alguna idea, pero me parece que es compleja la, la pregunta. Sí, no, no, tampoco podría yo responderla. Yo lo que veo tal vez ahí con, con los pacientes y las familias es que sí, muchas a pesar de que tal vez eh, no tienen las condiciones idóneas de trabajo y, y no es justo, pero están ahí aguantando para poder mantener a la familia. Eso no justifica que haya una situación ahí de desigualdad o de, o de injusticia. Pero propiamente responder la pregunta es difícil porque cuando uno lo, lo habla con ellos, el miedo de, de señalar la situación eh, super, lo supera por mucho el miedo de quedarse sin un trabajo. Entonces sí es una situación que difícil de analizar y que me imagino que tal vez eh, bueno, expertos en el tema podrían responder adecuadamente. Sí, es que es una pregunta que pasa como por eh, muchas capas, siento, ¿sí? o sea, es como de múltiples aristas que tiene que ver también con una palabra que habíamos rescatado, que era la solidaridad y la empatía, ¿verdad? Y entonces eso es muy difícil construirlo de la noche a la mañana, este, en una sociedad tan individualista a veces. Muy bien. Eh, y nos pregunta, sé que había dicho que era la última, pero me parece que esta es muy importante. Dice, ¿tiene el Colegio de Psicólogos algún plan para ayudar a todas estas familias que no tienen acceso a la atención de paga? Ok, aquí hay un tema que es complejo. El Colegio ha venido desde el año pasado abriendo espacios a través del voluntariado. Primero abrimos uno que sigue abierto, que es la red de voluntariado para el abordaje del comportamiento suicida. De hecho, tenemos la línea que estoy precisamente nació para atender a personas que no tienen acceso a servicios psicológicos privados y por alguna razón tampoco lo tienen acceso a servicios psicológicos de la salud pública, ¿verdad? Eh, de la Caja de Seguridad Social, por las condiciones que sean. Y efectivamente ahí eh, las personas entran, se filtra, digamos, a partir de una serie de criterios y si efectivamente calzan en el perfil de una persona que tiene ideación suicida, etcétera, son referidos a colegas que adonoren, ofrecen sus servicios para atender en un proceso psicoterapéutico hasta de 12 sesiones a una persona. ¿verdad? Ese es, digamos, el espacio más claro que tenemos. El otro espacio de voluntariado que tenemos tiene que ver con el despacho de apoyo psicológico, pero que, como ya expliqué, son personas que están en una línea telefónica, que atienden la llamada y le ayudan a las personas a través del teléfono a gestionar la situación que están viviendo, o se les refiere a colegas que igualmente de manera remota ofrecen hasta tres llamadas para poder apoyar a la persona a poder, digamos, recuperar la claridad, la gestión de sus emociones, buscar los recursos internos y externos que le permitan salir de la situación. El colegio no ha discutido en este momento eh, y yo creo que es importante decir, el colegio efectivamente ha hecho un esfuerzo y por dicha hay muchos colegas que han di dicho que sí, han dado su paso al frente para poder visualizar cómo acercar servicios psicológicos a personas que no tienen acceso. Todos y todas los colegiados, por el Código Ético y Deontológico, tenemos la posibilidad, no es la obligación, pero es la posibilidad, de considerar desde un principio psicoético, ¿verdad? De, 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 y de solidaridad humana y de compromiso social, que si una persona llega a nuestros servicios y efectivamente no puede pagar nuestros servicios, nosotros tenemos la posibilidad, no como una, como una estrategia de mercadeo, sino... En respuesta a una necesidad humana específica y particular de cobrar menos que lo que se cobra normalmente la consulta, digamos. Entonces, todos estamos habilitados y estamos obviamente convocados desde el compromiso social y la responsabilidad social y la solidaridad humana a que podríamos hacerlo. De hecho, yo conozco muchos y muchas colegas que responden a este principio. Incluso en tiempos de pandemia, es bastante probable que muchos colegas, como me ha pasado a mí, Sigan atendiendo personas que perdieron su trabajo, porque no los vamos a dejar tirados, ¿verdad? Porque ahora simplemente no puedan pagar. O sea, es decir, hay, hay, el código de ética nos faculta hacer eso siempre y cuando no sea una estrategia de competencia desleal, pero sí podemos responder a eso. El colegio no ha planeado una estrategia que va orientada, digamos, a apoyar a todas las personas. Lo que sí creemos que es importante decir es que aunque el colegio haga una acción de voluntariado, tenemos que seguir insistiendo en que el Estado invierta lo que tiene que invertir en salud mental, porque el colegio no puede reemplazar por voluntariado lo que el Estado no está invirtiendo en, eh, digamos, en el, en, en el aseguramiento y en la protección del derecho a la salud mental que tienen las personas. Y en ese sentido, nosotros, si bien estamos aquí diciendo que sí, ¿verdad? Y estamos haciendo una serie de estrategias para poder darle atención a personas que en este momento lo necesitan tenemos muy claro y lo hemos venido hablando con las autoridades de salud que el Estado tiene que revisar la forma en cómo hace la inversión no no es casual que yo lo pusiera en la primera lámina de mi exposición es decir efectivamente Costa Rica tiene que avanzar en revisar cómo la inversión en salud no necesariamente se está haciendo de forma tal que responda al perfil epidemiológico de la población y necesitamos mejorar en eso por supuesto que es difícil verdad y algunos colegas a veces creen eh, digamos que, que, que cómo es que no se están generando plazas. Bueno, en un momento de déficit fiscal, en un momento en que los recursos del Estado son limitados, es muy difícil abrir plazas, eso lo tenemos claro. Pero el Estado tiene que preguntarse, bueno, ¿en qué otros aspectos podría reducir gastos para ampliar gastos eh, brindando servicios de atención a la salud mental? Y aquí hablo no solamente de psicología, de repente, obviamente, la salud mental es, es, un, es un espacio, digamos en el que pueden aportar múltiples disciplinas y el Estado tendría efectivamente que pensar en eso. Hay una política que ya dijimos los problemas que tiene, pues viene la siguiente política y tendremos que probablemente estar vigilantes como ciudadanos y el colegio lo estará para que esa política tenga recursos presupuestarios que sustenten a esa política, porque de lo contrario queda como letra muerta. Entonces, eh, como les dije, esas son las iniciativas que tenemos. Yo, bueno, efectivamente mi gestión está terminando ahora en noviembre. Sin embargo, yo creo que el colegio, como organismo, como, como colegio, como una entidad pública, con fondos privados, que eso es importante decirlo, o sea, nada de lo que el colegio hace es con fondo público, son todos los, los aportes que hacemos los colegas, pues seguirá probablemente con estas dimensiones que hemos abierto y buscará, como parte de la misión que tenemos, incluso en el plan estratégico institucional, ver cómo el colegio aporta a acercar servicios psicológicos. Pero seguiremos insistiendo en que el Estado tiene que invertir. En salud mental para poder realmente responder a las necesidades de la población. Gracias. Este, y era una pregunta en dos partes, entonces me gustaría invitar a la, a, a la doctora Carvajal a, a la segunda parte. Es medio tramposo esto. ¿Cómo ayudar desde la casa a los niños, niñas y adolescentes a superar todo lo que se viene si los mismos adultos están en medio de la crisis? Sí, una pregunta muy importante porque efectivamente todos estamos en la crisis y hay muchas personas que, que no tienen los recursos para sobrellevarla. Eh, de principio, supondría uno que, que los adultos deberíamos de tener un mayor, mayores recursos para poder enfrentar esta situación y no llevarnos a, con nosotros dentro de la crisis a nuestros jóvenes y, y niños que están en su proceso de formación de, de todas sus capacidades. Eh, yo diría que el, como lo repetí como lo repito de lo que dije antes, tienen que haber espacios saludables. Deberían de haber algunos momentos donde se siente la familia, por lo menos a comer juntos. Esos son espacios para compartir, donde se apaguen esos celulares, donde se apaguen todos los electrónicos, donde se pueda hablar de temas agradables en la mesa, nada de temas de problemas en una mesa. Eh, por, por lo menos una vez al día y si no por lo menos unas tres veces por semana eh, retomar esos espacios que también que si no podemos hacer mucho bueno entonces pongámonos a hacer alguna actividad de algún baile una coreografía inventar una coreografía nos ayuda a los adultos nos ayuda a los hijos nos ayudan a los adolescentes hay que ser creativo en lo más que se pueda eh, si sí es muy importante el, el la convivencia familiar, yo creo que eso va a ser eh, del, 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 el estandarte para poder salir eh, de esta situación, tratar de tener estabilidad familiar, emocional eh, y apoyar siempre, como les decía, con este mensaje de esperanza de que esto va a pasar y que eh, la esperanza que tenemos de salir adelante juntos, pero eh, sí haciendo este tipo de, actividad, de actividades sanas y de convivencia. Como les digo, sí deberíamos de retomar esos espacios de unión familiar en la medida que se pueda. Y eh, uno de esos es estar en la mesa tranquilos, lo, lo que se dure comiendo 20, 30 minutos, donde podamos estar sin estos dispositivos y hablando de algunos temas positivos. Muchas gracias. Eh, Oscar, no sé si quiere eh, ampliar o oh, lo dejamos allí. Ok, muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Eh, yo no dudo que eh, hayan generado algunas reflexiones para cada una de, de, de las personas que les hemos escuchado el día de hoy. Eh, quisiera cerrar con un comentario que realiza doña Georgina Marín y ella nos habla de las desigualdades y las condiciones de trabajo esclavizante en gran parte de la población. Eh, no hacer el poco desarrollo humano que hemos alcanzado como sociedad, un reto para nosotros, profesionales en psicología. Eh, y lo ampliaría eh, no solamente a los profesionales en psicología, sino a todas las personas que desde nuestra individualidad aportamos a ese colectivo que nos decía ahora Oscar y que de alguna manera podemos apoyar, aunque sea desde el poquito y desde el metro cuadrado, pero a este a ser empáticos también con, con las personas que nos rodean y también a empezar a construir desde eh, de esa resiliencia o a pedir los apoyos que hoy es, hemos estado eh, conversando para, para seguir trabajando. Eh, invitarles eh, para el día de mañana eh, que seguiremos en este webinario eh, a las 5 de la tarde y agradecerles muchísimo por la, la presencia el día de hoy eh, en, esta, en esta actividad. Que pasen una eh, feliz noche. Muchísimas gracias, eh, don Oscar, muchísimas gracias, eh, doctora Carvajal, eh, y a todas las personas que estuvieron con nosotros en este ratito. Que descansen.